Bueno chicos, estamos en un siguiente desafío. Como ven, ya estoy trayendo bastantes. El siguiente video, chicos, después de este será todas las monedas de experiencia, así que estén muy atentos. Listo, vamos a hacer este desafío. Aterriza en Telliz de Tiburoncín, ¿vale? Y queda en el top 25. Yo les recomiendo, si no quieren complicarse ni nada, yo lo voy a hacer en combate de equipos. Es súper sencillo de hacer, o sea, realmente con que aterrices donde te voy a marcar y llegues al final de la partida, no hay ningún problema, ya te marca el top 25, ¿listo? Te voy a marcarle la ubicación porque es un poquito liado porque dice Telliz, ¿vale? Pero sería aterrizar en la nariz de la zona del tiburón, ¿ok? Si ustedes quieren, chicos, este desafío pues lo pueden hacer con amigos, en dúos, en escuadrón, en solitario. Obviamente, pues jugando con amigos pueden llegar al top 25. Yo porque les estoy enseñando los desafíos y creo que de ahora en adelante, chicos, porque veo que la guía no tiene mucho apoyo, una guía completa de desafíos, a veces los desafíos son un poco complicados y algunos son muy básicos de hacer, como registrar cofres, hacer esto, eso ya es muy básico. Me parece que los desafíos que son así, digamos, un poquito más complicados, se los podría estar enseñando en una especie de vídeo, ¿vale? Así como lo estoy haciendo el día de hoy. Bueno, acabamos de aterrizar en Telliz Tiburoncín, ¿vale? Es aterrizar prácticamente en la nariz del tiburón, prácticamente en esta zona que tenemos aquí encima de Castillo Coral, para que lo tengan en cuenta. Y lo que tenemos que hacer es terminar esta partida de combate de equipos, no es que se vayan a salir porque no les va a contar el top 25, ¿listo? Entonces ya les voy a enseñar cuando lleguemos a la parte final del vídeo para que vean que sí cuenta, obviamente, el top 25, ¿ok? Como ven, chicos, esto ya está a punto de terminarse, ya estoy casi completando la partida, inclusive hay muy poquitas personas, perdón. Entonces pues digamos que fue un poquito complicado terminar, pero como ven marca el top 25. Como les recomiendo, es mucho más fácil en combate de equipos, si lo quieren completar facilito, sin ningún problema. Y obviamente no olviden comentar y dejar su buen like. Listo chicos, este desafío no tiene problema. Esperen a continuación un videito donde les voy a enseñar todas las monedas de experiencia de esta semana número 9, ¿ok? Así que ya nos vemos.